Y con la vuelta del teatro a las diferentes salas que tenemos aquí en nuestra ciudad, la verdad que estamos muy felices de poder tener espectáculos brillantes a nivel nacional y que visiten nuestra ciudad. Tal es el caso de este maravilloso espectáculo Reina Madre que se va a estar presentando el 24 de septiembre en el Teatro del Fuerte y estamos con su protagonista, Andy Rex. Bienvenido, informadísimas. Andrea y Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias por, bueno, atendernos. A ver, es un recital que nada más y nada menos es un tributo a Queen, la madre de todas las bandas. Contanos un poquito, bueno, cómo se gestó la idea, cómo están recorriendo. No sé si esta gira ustedes están a nivel país. Vamos a conocer un poquito. Sí, tal cual. Bueno, Reina Madre es una banda clon, digamos por así decirlo, una banda tributa Queen clon, en el cual se intenta respetar, salvando las distancias obviamente, y recrear y montar todo lo que era un show de Queen en los años 80, ¿no es cierto? Sí, bueno, ya comenzamos con esta gira. Habíamos comenzado allá en el mes de marzo, pero bueno, luego hubo otra vez que guardarse, ¿no? Digamos, por el tema de la salud, que es lo primordial, obviamente. Y luego, bueno, ahora ya comenzamos definitivamente, ya arrancamos la gira, tuvimos muchos shows aquí en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, acabamos de hacer dos funciones en el Coliseo Podestá de La Plata, ni más ni menos, y ahora ya emprendiendo la gira nacional, que, bueno, la primera ciudad que vamos a visitar ahora, precisamente es este viernes Tandil, y bueno, luego Bahía Blanca, Tres Arroyos, y luego, bueno, continuamos Mendoza, San Juan. Andy, una gran repercusión este espectáculo, pero contale a la gente que no sabe, que no está enterada, ¿de qué trata este Reina Madre? Bueno, como dije recién, Reina Madre es una banda clon, en la cual la propuesta nuestra es invitar al espectador a recrear un show de Queen en vivo, ya sea desde la misma técnica, las luces, las parrillas que se levantaban y se movían como las que ellos utilizaban, los vestuarios, los mismos instrumentos, cada uno de nosotros interpretando, digamos, el papel de cada uno de los integrantes de Queen, ¿no? Como ser Brian May, Roger Taylor, John Deacon, bueno, en mi caso, ni más ni menos que Freddie Mercury. Entonces, bueno, la idea es esa, invitarlos a los espectadores y llevarlos a través de un viaje en el tiempo y que, como siempre decimos, se vayan con esa sensación de que vieron y escucharon a quienes no vieron y no escucharon, ¿no? De que hayan estado, se van con la sensación de que estuvieron en un show de Queen con Queen ahí arriba en el escenario, ¿no es cierto? Y sobre todo lo más difícil es poder capturar la misma esencia del sonido de Queen tan espectacular y tan particular que ellos tenían en vivo, ¿no? Y tan inimitable, diría, la verdad que es una banda excelente. ¿Cómo ha sido en lo personal para vos ese ejercicio, esa composición de Freddie, que esto lo digo a título personal, yo no conozco en el mundo una voz tan maravillosa como esa. Creo que, bueno, hoy la persona que está frente a Queen también, que es muy excéntrico, no me acuerdo el nombre del joven, frente a la banda. Adam Lambert, exactamente, sí. Porque miro siempre los recitales de Adam Lambert, pero bueno, o sea, vos sabés que ahí falta Freddie. ¿Cómo ha sido para vos encarnar esa apuesta tan complicada? Bueno, ha sido, es y será eternamente dificilísimo, porque como bien vos recién resumías, en la historia de la humanidad no va a haber nadie que se parezca un 5% a Freddie, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos aquellos que a través de ya muchísimos años, bueno, Reina Madre ya son 15 años que estamos de giras permanentemente y otros tantos, digamos, de preparación, de estudios. En mi caso, yo descubrí Queen de chico, de muy chico, y nunca más me despegué de esa música, ¿no es cierto? Y ya hace más de 25 años que interpreto a Freddie con mucha humildad, con mucho respeto, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto es un trabajo diario, día a día, y que nunca tenés que terminar de creerte que ya está. Claro. Siempre perfeccionando día a día. Claro, eso es lo más difícil, digo, el trabajo vocal que has tenido que hacer para sacar esa voz tan particular. ¿Te preparaste con profesores, con fonoaudiólogos? Sí. ¿Cómo trabajaste? Porque no es fácil trabajar esa voz.
No, por supuesto, con todo un equipo de trabajo, desde fonoaudiología, bueno, tengo mis profesores de canto, mi coach personal, el maestro Alberto Canepa, que aún hoy después de 20 y pico de años lo conservo, gracias a Dios, y bueno, son quienes me ayudan permanentemente, y yo mismo estoy constantemente en la búsqueda, digamos, del perfeccionamiento del personaje, Claro. su forma de caminar, su forma de correr por el escenario, esos giros Claro. tan rápidos que él pegaba. Bueno, desde la interpretación de la voz, obviamente uno trata de acercarse al color de Freddy lo más posible, jugando un poco con esa mixtura de la forma de interpretar Mercury, que una cosa eran los discos y otra cosa era el vivo, en el cual en el vivo era todo de pecho, digamos, ¿no? ¿No es cierto? Era todo fuerza y potencia, mezclado con un gran toque de glamour en sus cuerdas vocales, por supuesto. Entonces, Y bueno, por ahí va hasta tratando lo el personaje. físico, Andy, te he Sí. visto, bueno, en las filmaciones que hay, das realmente muy bien en el personaje, digo, te hace cuidar también desde lo físico, Estético, claro. claro, entrenar, porque Freddie Mercury tenía esa locura de los grandes de saltar, de bailar, tremendo, una exigencia. Cantar y moverse no es para cualquiera. No, claro, por supuesto, tenés toda la razón. Y bueno, por ahí va el trabajo mío, ¿no es cierto? De tratar de emular lo mejor posible y acercarme todo lo que uno pueda, digamos, a lo que era su esencia, ¿no? Arriba del escenario y por supuesto desde lo físico uno está obligado a mantenerse medianamente en forma dentro de lo que Claro. uno puede, ¿no es cierto? Porque Freddy tenía una figura muy estilizada también, ¿no es cierto? Y Claro. era muy magnético, ¿viste? Era hiperkinético arriba del escenario Totalmente, también. sí. Hacía esos Entonces, movimientos. sí, totalmente. Andy, sí. digo, en la búsqueda de esta perfección, digamos, que tiene la banda y con esto que tratan de recrear, que es bastante complejo, ¿ustedes cuánto tiempo están antes preparando, conociendo los espacios, viendo cómo funciona precisamente la iluminación? Bueno, todo lo que decís vos compone esta estética que Sí. quieren dar al público. Bueno, por ejemplo, mira, el personal técnico, que siempre lo digo y lo reconozco en cada uno de los shows, ¿no? Son los verdaderos héroes sin capa, ese trabajo silencioso que casi nadie ve. Ellos llegan muy temprano, a partir del mediodía, están llegando a las salas, al teatro. Un rato después lo hacemos nosotros. Y a eso de la 1 a las 13 horas comienza todo lo que es el armado de luces y sonido. Está finalizando cerca de las 18:30, 19 horas, y a esa hora, a partir de ahí, ya llegamos nosotros nuevamente al teatro. Primero llegamos temprano con ellos para hacer un reconocimiento del lugar. Luego, bueno, almorzar, a descansar un poco, y a partir de las 19, 19:30 comienza el check sound, la prueba de sonido, que dura unos 30 minutos aproximadamente. Y bueno, después lo que es el show, 1 hora y media, a veces un poco más. ¿Con Siempre decimos qué? que el show comienza a tal Sí. hora y termina cuando el público quiere, a veces, Ah, ¿viste? qué Claro, bueno eso, qué eso te bueno, iba a decir. claro. ¿Cuál es, con qué tema porque uno es mejor que el otro, pero con qué tema la gente estalla, explota, revive situaciones? ¿Cuál es el tema ese que decís, este no falla? Y mira, nuestro show, por ejemplo, en particular, ahora voy a tu pregunta concreta. Nuestro show particular, el setlist nuestro, el de Reina Madre, está basado en prácticamente todos los clásicos de Queen que la gente viene a buscar y quiere escuchar Claro, una y otra totalmente. vez, ¿no es cierto? Más allá de que a veces hay alguna que otra perlita también, ¿no? Para los fans, pero por lo general el público viene a escuchar los hits, ¿viste? Los greatest hits. No falta ninguno en todo el setlist. Seguro. Hay muchos momentos, porque Queen tiene tantas grandes canciones, pero obviamente, por ejemplo, canciones como Love of My Life, Bohemian Rhapsody, We Oh. Are the Champions, We'll Rock You, I Want You to Be Free, Radio Gaga, son todas canciones que están instaladas en el Claro. inconsciente popular de la gente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, son canciones en donde, por supuesto, sobresalen un poco más allá de algunas otras, pero nosotros al movernos dentro de un mundo, digamos, de canciones, de greatest hits, ¿no? Es como que todo el show es muy emotivo y toda la gente estamos junto con ellos.
yendo y viniendo en el tiempo y recordando por ahí situaciones de la adolescencia o que a uno le ha tocado vivir en algún momento y que están identificadas de alguna u otra manera con esas canciones. Hay cambios de vestuarios durante el show, por el cual vamos recorriendo todas las épocas de Queen. Es un show muy completo, muy lindo para toda la familia. Y si te lo tengo que describir con una palabra, no por nosotros, sino por lo que tiene que ver Queen y sus canciones, es un show súper emocionante. Qué lindo, sí, uno imagina que sí. La curiosidad mía pasa por conocer, ustedes son amigos de antes en la banda, ¿alguno era fanático específicamente de Queen? ¿Todos fanáticos? Él era fanático. ¿A dónde, qué cosas han explorado a partir, bueno, de generar y de hacer y de también, bueno, recibir las satisfacciones que reciben con este espectáculo y con este tributo? Sí, quizás la ventaja que tenemos es que cada uno de nosotros es fan de la banda, digamos, buenísimo, ¿cierto? Entonces, eso te ayuda a conocer y a estar, digamos, a intentar estar un paso más allá en la búsqueda de información, ¿no es cierto? De datos que nos sirvan y nos complementen a nosotros nuestro trabajo, digamos. Esto de, digo trabajo entre comillas, porque realmente vivir de esto y hacerlo pudiendo homenajear a lo que quienes vos considerás tus héroes musicales, ¿no es cierto? Es algo que es maravilloso y que, por supuesto, el público acompaña a lo largo de estos 15 años. Por supuesto, hemos empezado como cualquier otra banda, moviéndonos en un mundo un tanto under, hasta que, bueno, como cualquier banda, uno se va profesionalizando de a poco. Nos ha costado mucho porque las bandas tributo realmente le cuestan el doble o el triple de cualquier otra banda. Claro, sí. Y mucho más en el tema Queen, ¿no es cierto? Que la vara está muy alta. Muy dura. Pero claro, lo que nos ayuda a nosotros es que amamos a Queen genuinamente. No es que dijimos, bueno, a ver, vamos a ponernos estos vestuarios a ver qué onda. No, digamos, uno de nosotros nos unió la pasión por Queen. Y ese es un gran punto de ventaja quizás que tenemos, ¿no? Vamos, comparado totalmente quizás con otro tipo de vamos trabajo. A recordar que estamos dialogando con Andy Rex, protagonista de este espectáculo maravilloso, Reina Madre, que va a estar el 24 de septiembre en el Teatro del Fuerte. Hablaba del público familiar y la verdad, hace poco tuve un cumpleaños de 15 y justamente era todo así de los 80, era de Queen, chicos que ni habían nacido. ¿Qué pasa con esta juventud que también, a pesar de no haberla vivido, también tiene sus seguidores? Es que no pueden no conocer a Freddie Mercury. No sé si es por transmisión de los padres, pero pasa algo hermoso. Es increíble, sí. Es una mezcla de cosas. Mirá, a nosotros, por ejemplo, no, siempre es la charla preproducción y postproducción de nosotros. Cada vez nos asombra más y más y más la cantidad de pequeños y pequeñas, pero chiquitos, te digo, de 5 años en adelante, que vienen y que disfrutan el show de una manera que es increíble. Pero no solo eso, vienen con sus vestuarios, vienen con sus bigotitos pintados, se hacen sus camperitas amarillas. El otro día, en el fin de semana, en el Teatro Coliseo de La Plata, en el tercer palco, nosotros lo veíamos y lo hicimos iluminar, especialmente un niñito que no tendría más de 8 años, que se había hecho todo el vestuario hasta con la capa y la corona estaba puesto. Es una cosa que es... No, es increíble y te traen dibujitos y saltan y bailan y yo corro de un lado para el escenario y ellos vienen conmigo y acompañan. Y algo muy importante, conocen las canciones. Claro. Nosotros los miramos y las están cantando y hasta te piden canciones. Claro, te gritan sí. Y te piden canciones. Es maravilloso. Eso es algo increíble, por supuesto. Eso viene por traslación, por sus papás, sus familias, amigos. Y también, por supuesto, la biopic, la película, calculo que ha tenido mucho que ver en eso también, ¿no es cierto? Que han descubierto a Freddy y a Queen. Sí. Y luego bucean en la web, que hoy tenés todo el material disponible, apretás un clic y ya tenés un montón de material. Entonces lo van descubriendo a Freddy y lo ven tan, viste, como que rompió todos los moldes, tan único, tan majestuoso, que les llama la atención. Y muchas veces nos dicen los papás, nos cuentan las mamás que lo ven como un superhéroe, como un dibujito más, ¿entendés? Claro, totalmente. Qué bueno. Bueno, Andy, felicitaciones entonces por ponerte en estos zapatos. Enorme, yo admiro a la banda, me encanta la película, la vi creo muchas que gracias. 50 veces, se me saltan las lágrimas, me encanta. Hermoso. Queen, bueno, felicitaciones por esto y también, bueno, agradecerles a la banda por traerlo todo el tiempo y por tenerlo así tan vivo. Andil, agradecido,
toda la ciudad somos amantes del teatro, de la buena música. Así que, bueno, lo mejor en nuestra ciudad, ¿eh? Los esperamos y que tengan buena estadía. Bueno, muchísimas gracias. Estamos súper ansiosos por estar en Tandil. Y bueno, nos vemos ahora el 24. Gracias a la gente, permítame, gracias a ustedes, que son muy importantes, la gente de la prensa, que con tanto respeto nos tratan y que nos permiten mostrar todo lo que podemos hacer y acercarla al público. Siempre decimos que las bandas tributo, al menos en nuestro caso, somos un simple puente entre esa maravillosa obra y el público. Así que a todo Tandil, agradecidos, y los esperamos a todos en el Teatro del Fuerte este viernes 24 para vivir un show de Queen con todo, absolutamente con luces, con vestuarios, con instrumentos, bueno, con todo lo mismo que utiliza Bacuí. La cultura, excelente, es fundamental en la sociedad, fundamental, así que siempre apoyamos desde acá. Gracias, ¿eh? Gracias, esencial, buena jornada. Gracias a ustedes. Un beso muy grande a todo Tandil. Chau, chau, gracias. Andy Rex, protagonista de Reina Madre, que se van a estar presentando en la ciudad de Tandil el 24 de septiembre, 21:30 horas, en el Teatro del Fuerte.